Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 14, que corresponde a sección 3 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Hoy estamos ya casi finalizando lo que es sección 3. Recordarles que tienen el fin de semana para poderse poner al día con todas las actividades que se encuentran dentro de lo que sería el aula virtual. Invitar a todos aquellos que todavía no han ido avanzando en sección 3 que lo puedan hacer. Es importante, ya la próxima semana nos encontremos ya en la última semana de Excel intermedio y entonces es importante que ustedes puedan ir trabajando todo, todo, todo lo que se encuentra acá. Lectura, preguntas, además de eso, revisar los videos y poder descargar todas las plantillas que se encuentran dentro de lo que es el aula virtual. También comentarles que dentro de sección 4 también se encuentra un examen final que tiene una ponderación del 40%, que es un porcentaje que se acumula sobre cada una de las secciones que se encuentran acá en el aula. Ese día, miren, vamos a seguir trabajando con cifras, en este caso con contraseña. Les voy a enseñar otras tres formas en las cuales nosotros podemos trabajar dentro de Excel. Y en el mundo de la parte de poder colocar una contraseña, ya es esa una parte como intermedia, como bien lo dice en este caso el tema o el módulo que ustedes están viendo. Nosotros debemos de resguardar aquella información en la cual no queremos permitir que nadie pueda, ya sea lo que hicimos el día de ayer, que no puedan realizar ninguna acción dentro de lo que es la hoja o el libro. Ahora lo que vamos a hacer es no permitir primero que el usuario pueda visualizar el libro. Y eso es pudiendo colocar una contraseña de dos formas, en este caso diferentes, que lo podemos trabajar. Además de eso, tenemos nuestro foro número 14. Agradezco las participaciones que ustedes han hecho en los foros, en este caso anteriores. Este día la pregunta dice, cuando colocamos una contraseña de apertura en Excel, ¿cuáles son los pasos a seguir? Hablando de una contraseña de apertura, el usuario considera que al colocar esta contraseña nunca más se va a poder deshabilitar. Y claro, sí se puede. Yo les voy a enseñar esta noche la forma en cómo podemos habilitar una contraseña de apertura o los pasos que debemos de seguir. Y también tenemos la opción de poder eliminar esa contraseña y que el libro nuevamente vuelva a estar en su forma normal, que cualquier usuario lo pueda abrir y que pueda visualizar. En este caso, lo que sería la información. Paso a compartirles nuevamente la presentación. Voy a pasar lista en este momento. Solo déjenme acá, que creo que no abrí el libro. Acá está. Ahorita paso lista. Solo tengo que mirar a la fecha que corresponde. Bien, hoy es viernes 13, ¿verdad? Muy bien. Alejandra María Escamilla. Gracias, Alejandra. Edlin Viera Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Edlin. Erwin Alexis Beltrán. Gracias, Erwin. Francisca Margarita Medina, José Lino Larios, gracias José, Josué Roberto Martínez, gracias Josué, Judith Ivette León, Buenas noches, presente. buenas noches, gracias Judith, Leslie Alexandra Cornejo. Buenas noches, Leslie. Muy amable, gracias. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Neri. Ricardo Alcides Rodríguez. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Salvador. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amílcar Cubías. Presente, ingeniero. Muy amable, gracias, Wilber. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer.
Muy bien. Exacto. Como siempre voy a presentar nuestra agenda, voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Seguimos explicando y desarrollando diferentes ejercicios con el tema del día de ayer. Al final recordarles, participen por favor en todos los foros que se encuentran hasta el momento dentro del aula virtual. Eso les ayuda siempre a poder ir acumulando el porcentaje que deben de tener dentro de él, que es el 80% como mínimo, y si no, pues ustedes completan su 100%. Como objetivo general de sesión, implementar la protección de la información tanto de libros como de hojas de cálculo para restricción y manipulación indebida de los datos contenidos en ella mediante el procedimiento correspondiente. Ya el día de ayer estuvimos viendo dos formas en las cuales la mayoría de usuarios conoce cómo poder colocar lo que sería una contraseña a lo que es la hoja de cálculo, donde no nos permite hacer absolutamente nada, nada, nada de toda la información que se encuentra ahí. Además de eso, nosotros también colocamos una contraseña al libro en donde no nos permitía habilitar una nueva hoja, en este caso mostrar si tenemos en este caso ocultas, tampoco ocultar, colocar en este caso color, nombrarlas. Realizar un copiado de un libro a otro. Ninguna de todas esas acciones me permite cuando yo tengo una contraseña del libro, pero esto es todo. Todas las acciones que hicimos el día de ayer es cuando el libro está abierto. Es que el usuario todavía puede visualizar la información que se encuentra en él. Pero ahora vamos a trabajar tres acciones diferentes, en las cuales la primera no va a permitir al usuario poder visualizar lo que sería la información dentro de lo que es el libro. Todas las hojas, nada, nada, aunque ese libro lo quiera visualizar en la computadora donde se encuentra, o haga un copiado, o lo guarde en Drive, o lo guarde en OneDrive, o donde quiera en ese momento quererlo descargar, copiarlo, guardarlo en una USB o un disco duro extraíble, no va a poder habilitarlo ni verlo si no contiene o no tiene en este momento la contraseña para poderlo abrir. Fíjense ahora, mire, dice la teoría, bloquear la estructura del libro impide que otros usuarios puedan agregar, mover, eliminar, ocultar y cambiar el nombre de las hojas de cálculo. Para obtener más información sobre la protección del libro, nosotros nos podemos ir a proteger, en este caso, un libro. ¿Qué diferencia existe entre proteger celdas de una hoja y proteger, en este caso, un libro? Importante, las protecciones a nivel de hoja de cálculo no están pensadas como una característica de seguridad. Simplemente lo que hacen es impedir que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Proteger una hoja de cálculo no es lo mismo que proteger un libro o un archivo de Excel con una contraseña, que es lo que vamos a trabajar este día. Hay una gran diferencia. Lamentablemente, a veces los conceptos no los leemos bien y podemos llegar a confundir. Y ya ha pasado que yo le digo al usuario que coloque en ese caso una contraseña a lo que es el libro. Si yo le hubiera dicho, colóquele una contraseña a la hoja de cálculo o colóquele una contraseña a lo que es estructura del libro, son tres cosas diferentes. Entonces nosotros debemos especificar bien qué es lo que necesitamos, ya que si ustedes ven, la misma teoría da como la forma de seguridad que nosotros podemos trabajar dentro de lo que es un libro de Excel. Hoy en día tenemos una adicional, que es cuando nosotros queremos, dentro de algunas hojas, querer, por ejemplo, aplicar un cambio,
pero también es importante mencionarles que esa acción solamente va a quitar la contraseña y va a poder dejarla si no tiene que volver nuevamente a realizar todos los cambios. Entonces quiero enseñarles otra opción y también quiero mostrarles la forma en cómo también podemos guardar plantilla, en donde el usuario nunca más va a poder realizar un cambio en ese libro por tener una extensión de plantilla y que esa plantilla puede seguir siendo utilizada la vez que quiera. Y la forma es que el usuario la va a poder nuevamente guardar, pero no poderla utilizar. Esto es como cuando en una zapatería o los que hacen zapatos ya tienen plantillas de las medidas numéricas de cada una de lo que corresponde a los zapatos. Entonces, ¿qué pasa? Esas plantillas y las tienen, lo que hacen es cortar, pero ellos no pueden eliminar porque ya hay un tamaño para cada uno, ya sea 6, 7, 37, 38. Esas plantillas ellos las tienen muy bien resguardadas y lo único que hacen es poderlas utilizar para hacer el recorte exactamente. Entonces, igualmente acá es como virtual. Esa persona ha creado ese libro, no sé, pueda suceder que dentro de él tenga información para poder trabajar, por ejemplo, inventarios o poder, por ejemplo, tener diferentes formas de lo que serían, que, ay, ¿cómo se le llama a eso? Cuadros para poder trabajar lo que son inventarios o facturas. De repente nosotros pues creamos ya una estructura de facturas diferentes y en su momento son utilizadas. Entonces, para que nadie pueda hacer modificaciones, también se tiene. Uno, lo que les mencionaba el día de ayer, la opción en la cual solo me permite lectura, Excel, en el cual yo voy a guardarlo. Y si yo lo guardo como lectura, el usuario solamente va a poder usarlo, pero entre extensión y guardarlo, a mí se me hace más fácil y por eso quiero explicárselo en guardarlo como plantilla, porque ya hasta el mismo icono manda a decirle al usuario que esa es una plantilla para que se pueda reutilizar, pero no utilizar en este caso la información que se encuentra dentro y no poder hacer ningún cambio. Ya el día de ayer les mencionaba estas. Que voy a quitar algo. Ya el día de ayer les mencionaba estas advertencias, igualmente se las quise nuevamente colocar. La última es bastante importante. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como una característica de seguridad. Simplemente lo que hace es que impide que el usuario modifique la celda bloqueada de la hoja de cálculo. Eso es importante. Igualmente, una contraseña, si la llegamos a perder, no podemos nuevamente recuperar ese libro. Automáticamente se pierde toda la información que nosotros tengamos guardada en él. Aunque usted cree hasta una copia, siempre va a tirar la opción del guardado que usted realizó. Quiero pasar en este momento a compartirles ya mi libro de Excel. Y antes de iniciar con la parte, en este caso, de lo que serían los ejercicios, vamos a trabajar acá lo que sería el guardado, en este caso, con contraseña. Fíjense lo que voy a hacer acá. Solo déjenme colocar una nueva carpeta acá. Voy a compartirles en este momento pantalla completa, solo dejen de cambiar acá el icono. Que no me lo conozco tanto. Ponemos esta casa. Muy bien, fíjense acá. Voy a cambiar
La ventana no se me habilita. Muy bien. Yo tengo acá mi libro. Les voy a enseñar la primera forma. Por ejemplo, si ya creé el libro y yo no lo he guardado y quiero guardarlo con contraseña automáticamente, entonces fíjense acá, miren, yo me voy a ir para archivo, le voy a dar la opción de guardar como. En este caso lo voy a ubicar en lo que es la carpeta que acabo de crear. Y acá, miren, le voy a copiar este texto y le voy a poner contraseña. Ya que tengo la ubicación donde lo quiero, estando acá, recuérdense que esta es como primera vez que yo voy a guardar el libro. Entonces, al guardarlo, yo puedo realizar de una sola vez el colocarle una contraseña de apertura. Me voy a ir acá a la opción, miren, herramientas. No sé si alguna vez han trabajado con esta opción. Y al darle un clic acá, yo tengo opción general. Yo le voy a dar opción generales y vean por favor que acá me aparece, miren, lo que sería esta información. Yo tengo la opción de crear siempre una copia de seguridad del libro. Y tengo acá para colocarle una contraseña de apertura y una contraseña de escritura. Si yo coloco las dos contraseñas, entonces lo que le estoy diciendo es que si coloco la primera contraseña, por ejemplo, de escritura, el usuario va a poder ver la información que se encuentra ahí. Y si le coloco la contraseña de apertura, debe de colocar las dos contraseñas para que pueda visualizarlo. Yo solo le voy a colocar una contraseña de apertura. Voy a dar acá a aceptar. Nuevamente me la está pidiendo acá. Y voy a dar a aceptar. En este momento voy a guardar. Yo voy a cerrar acá los libros que tengo. Y entonces, miren, me voy a ir acá para esa carpeta que tengo acá. Y en ese momento voy a abrirlo. Y quiero que se den cuenta que acá, pues, me está activando. Yo tengo Solver acá activo. Y entonces, al aperturarse o al abrirse el libro, acá lo que está haciendo es abrirme el programa. Recuérdense que el programa y el área de trabajo son dos cosas diferentes en Excel. Entonces, ahorita lo que está haciendo es abrirme el libro, o sea, el programa. Pero el área de trabajo no se muestra y ustedes se dieron cuenta que tenía 3, 4 hojas. Pero no me lo permite. El archivo del libro de Excel está protegido. Si, por ejemplo, yo no de la contraseña, nuevamente le vuelvo a repetir, aunque usted haga un copiado y lo guarde en una USB, en un disco duro, que lo guarde en una cuenta de correo, donde usted quiera guardarlo, llevárselo para otra computadora pensando que ahí le va a abrir, no. No le va a volver a abrir si usted no se sabe la contraseña. No le va a abrir a ningún usuario si él no se sabe la contraseña. Entonces acá mire, el libro queda deshabilitado o el área de trabajo de todas las hojas que se han creado queda deshabilitada. Voy a colocar la contraseña para que ustedes puedan observar que sí me lo abre y acá se encuentra lejos. Pero yo cierro, yo nuevamente quiero abrir en este caso el libro, siempre, siempre me lo va a abrir con lo que sería apertura para colocar lo que sería la hoja. La ventaja de esta forma, bueno, primero es que acá sí hay seguridad y sí está protegido porque nadie va a poder verme la información si no se sabe la contraseña. Y segundo, que desde el momento que coloco la contraseña, acá como que no ha pasado nada. O sea, yo puedo realizar todos los cambios que yo quiera. Y acá yo puedo seguir trabajando como lo hemos venido trabajando normal en cada libro que yo tengo abierto y que yo he venido trabajando. Acá no hay ninguna restricción. Y lo mejor es que los cambios que voy a guardar acá son para todos los cambios que yo realice aquí.
O sea, si le cambié color, si coloqué una nueva hoja, si cuadriculé, si creé un cuadro, si creé funciones. O sea, todas las acciones que yo haga dentro de este libro, acá lo único que me va a permitir es guardar. Pero lo que acabo de realizar, de colocarlo, eso lo va a tener siempre. Y aunque yo no le dé guardar y no guarde las modificaciones que he hecho, igualmente él me va a perdurar de esta manera. El que yo deba de colocar una contraseña. Si, por ejemplo, yo quiero eliminar esta contraseña, lo voy a hacer de la misma forma en cómo lo trabajé al inicio. Archivo, nuevamente le puedo dar guardar como, me ubico en este momento donde se encuentra el libro y nuevamente me voy a herramientas, opciones generales y lo único que hago es darle delete y aceptar este cambio. Al darle guardar me va a tirar un mensaje y yo le voy a decir que sí, que es existente y yo lo quiero reemplazar. Voy a cerrar acá el libro para que ustedes puedan observar y nuevamente lo voy a abrir. Y quiero que se puedan dar cuenta que acá es como que no ha pasado nada. Si alguna vez usted consideró de que la contraseña no se podía quitar, le estoy mostrando que sí se puede quitar. Las contraseñas pueden habilitarse, pueden deshabilitarse, o en este caso, cuando son de apertura, yo puedo quitarla. Y si yo quiero nuevamente tener el libro con contraseña, puedo nuevamente colocarlo. Esa sería la primera forma en la cual yo lo puedo realizar. Les enseño la segunda forma. Ya tengo mi libro guardado. O sea que este libro ya está guardado, ya tiene un nombre. Y entonces yo le quiero habilitar apertura o contraseña de apertura. Entonces, para eso ya no me voy a ir a archivo ni a guardar como, sino que le voy a dar archivo. Me puedo ir en este caso acá a información y recuérdense, este libro ya está guardado. Entonces lo único que voy a hacer es agregarle la contraseña de apertura, que sería la otra opción que tenemos. Uno es, el libro no estaba guardado y entonces yo me fui a guardar como, busqué una carpeta para poderlo ubicar o donde yo lo quiero ubicar en mi computadora. Y entonces yo le coloqué, por ejemplo, el nombre y me fui a información y le coloqué la contraseña de apertura. Pero acá es diferente. Ya el libro ya lo he tenido, ya lo tengo guardado, ya trabajé en él. Y entonces ahorita me están pidiendo que debo de tener una contraseña de apertura. Entonces, al irme a la opción de información y proteger, acá están cifras de contraseña, mire, le voy a colocar la contraseña en este momento. Y le voy a dar a aceptar. Si ustedes ven acá, no me pidió nada más. Voy a dar guardar los cambios, porque recuérdense que es algo acá interno de mi área de trabajo. Entonces debe de guardarse. Y voy a cerrar. Nuevamente voy a abrir. Y ahí está. Me está pidiendo nuevamente la contraseña. Entonces, esta sería la opción para cuando usted su libro ya lo tiene guardado y entonces usted lo que quiere es solamente colocarle una contraseña de protección para que cuando se vuelva nuevamente a abrir el libro, deban de colocarle la contraseña. A veces que nuestro jefe, el coordinador o nuestro jefe inmediato deben de tener derecho a poder abrir este tipo de libros. Si hay una carpeta compartida, por ejemplo, a mí me encanta trabajar con carpetas compartidas, ya que con eso no debo de estárselo ni enviando por correo, ni que lo perdió, sino que se van para esa carpeta y entonces ahí pueden ver. Yo puedo colocarlo, no solamente puede estar mi jefe, el coordinador, mi jefe inmediato, el jefe, jefe. Pueden estar todos. Pero acá hay una diferencia, que solamente tres o cuatro tienen la contraseña para poderlo abrir. De ahí nadie más. Van a poder observar que hay un libro. Hay dos, tres libros, pero esos libros ellos no tienen permiso y aún así que se atrevan a abrirlo, van a visualizar que tienen en este caso una contraseña.
y que no se va a poder habilitar si ellos no se la saben. ¿Ha quedado claro? No sé por qué siempre me cambia. ¿Ha quedado claro esta forma de colocar una contraseña de apertura y que yo considero que de todas, esta creo que es como la que más se puede aplicar a la hora de decir, yo no quiero que nadie pueda ver la información que tengo acá? ¿Ha quedado claro esto o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Gracias, Erling. Gracias, Erwin. Gracias. Muy bien, miren. Entonces, esta sería la forma más práctica, más sencilla. Ya les enseñé los dos métodos en los cuales, si el libro lo tenemos ya guardado, esta sería la segunda forma que les enseñé, la forma en cómo colocar la contraseña. Y si no, no se ha guardado el libro y por primera vez lo vamos a guardar. Por ejemplo, yo tengo un compañero que él es, yo le digo que ya es como maña, porque todos sus libros siempre les coloca una contraseña. Él trabaja con ellos y lo que hace es darnos a veces las contraseñas, que también nosotros tenemos permiso de poderlo ver. Pero sí, ¿verdad? El manipular esta acción, usted debe saber hasta qué momento, para no estar molestando en que usted se acostumbró a hacerlo de esa manera. A veces pues no se considera, solo que sea información pues bastante importante. Esto se ve mucho en la parte contable, o la parte administrativa, en el cual pues esto les ayuda a que nadie pueda ver esta información, nadie. Copiar, pegar, lo que quieran hacer, no van a poder visualizar esta información. Gracias, Salvador. Muy bien, ahora quiero enseñarles la forma de poder guardarlo y que en este caso sea solamente de lectura. Tengo ya mi libro completo con todo lo que me han pedido. Pónganse a imaginar que acá sería plantillas de facturas, plantillas de inventarios, plantillas, por ejemplo, de tablas de datos de información. Todo lo que nosotros de repente nos piden que trabajemos y que después el usuario solamente puede hacer una copia, pero no pueda utilizar ese libro porque se ha guardado con extensión. Les vuelvo nuevamente a mencionar, yo me puedo ir en este caso acá a información y también yo le puedo pedir que sea solamente de lectura o abrir siempre como lectura. Pero quiero enseñarles que si por ejemplo yo me voy a ir acá a guardar como, quiero que se den cuenta que ya este libro ya está guardado, miren. Quiero mencionarles algo que es bastante importante. En mi computadora yo puedo guardar el mismo nombre en una misma ubicación porque la extensión que voy a utilizar en este momento es diferente. Yo sé que estamos acostumbrados a que no podemos guardar el mismo nombre en una misma ubicación porque nos va a tirar error. No pueden haber dos archivos guardados con el mismo nombre. Pero sí pueden haber dos archivos con el mismo nombre, pero con diferente extensión. Entonces acá yo no le voy a cambiar el nombre. Voy a mantener siempre este nombre. Pero acá, mire, yo me voy a ir a la opción de tipo. Y el tipo, yo le voy a decir que quiero mi libro, en este caso, como plantilla de Excel. Acá tenemos tres diferentes tipos de plantilla. Plantilla de Excel habilitada para macro. Puedo crear un libro con macros y guardarlo como plantilla para que jamás le vuelvan a hacer ningún cambio a esas macros que yo tengo guardadas ahí. Y tengo también plantilla de Excel con versiones 97 2003. Fíjense que yo he tratado
siempre de encontrar la lógica, el por qué todavía nos siguen apareciendo extensiones 97-2003, si quedan deshabilitadas como muchas opciones para las nuevas versiones que tenemos, pero Excel todavía las sigue colocando acá. Entonces, no debemos de equivocarnos, nosotros vamos a utilizar la primera plantilla de Excel. Entonces, yo quiero que ustedes puedan observar que acá siempre va a pasar esto, miren. Se va a ir para una unidad dentro de lo que es Office o la carpeta de Office. Tenemos una carpeta dada a plantillas. Entonces yo le voy a decir no, yo la voy a guardar, por ejemplo, permítanme que cambie. Yo la voy a guardar en escritorio. Voy a ir a buscar la carpeta donde lo voy a ubicar. Sería esta y esta. Entonces, ahora pueden ustedes observar que ya me aparece la carpeta que yo guardé. Por eso les dije que le iba a guardar en una carpeta nueva. Y si ustedes se están dando cuenta acá, aparece como que no hay nada dentro. Y está bien, porque ahorita es otra extensión que estoy utilizando y porque no existe una extensión igual a la que estoy guardando, por eso me aparece acá vacía, pero ahí sigue estando el libro, ya se los voy a enseñar. Entonces ahora miren, le voy a dar guardar. Muy bien, voy a cerrar. Les voy a colocar acá vista de icono grande y quiero que observen, por favor, miren la diferencia, porque ahora va el por qué me gusta más guardarlo como plantilla, que siempre es de lectura, que guardarlo con contraseña y que va a ser de apertura. Con la contraseña, debo de colocar siempre la contraseña, debo de estarle dando la contraseña al usuario o a la persona que lo va a utilizar, porque tal vez no se van a recordar. Y de esa manera va a tener que estarlo siempre, en este caso, guardando. Pero acá no. Acá tiene una forma que debe de entender el usuario, que esa es una extensión de plantilla. Vean, los iconos son diferentes. Ábralo todas las veces que quiera realizar todos los cambios que quiera y no va a poder porque lo que va a hacer es tirarle a guardar. Ahora bien, voy a abrir este primero para que ustedes puedan comprender qué es lo que les estoy explicando. En un libro normal, al colocar en este caso acá la contraseña, yo puedo crear acá, por ejemplo, una cuadrícula, colocarle un color y una cuadrícula, y me guarda en este caso los cambios acá. Ahora voy a abrir la plantilla. Si, por ejemplo, usted no reconoce que eso es una plantilla, dele clic derecho al libro, váyase a propiedades, y acá le está diciendo que es una extensión XLTX. La T en todas las extensiones que usted lo quiera guardar de plantilla va a aparecer siempre T. La diferencia es que si, por ejemplo, lo guarda con extensión 97-2003, solamente es XLT. Si lo guarda como macro es XLTM. Entonces, esas serían como las diferencias en que mi ordenador reconoce. Entonces, fíjense, ahora miren, hoy voy a abrir acá. Aparentemente, en este momento que se está abriendo mi libro, ah, perdón, que este tiene contraseña, pero se voy a cancelar acá. Permítanme que voy a hacer acá un cambio. Y lo dejé acá y no quiero que me aparezca. Permítanme. Ahorita acá no sé, voy a hacer el cambio. Información, si tenía la contraseña. Ok. Voy a guardar. Muy bien, pues lo voy a hacer más rápido por tiempo, permítanme. Muy bien. Hoy sí. Muy bien, entonces ya lo tengo acá. Entonces, fíjense ahora, miren, voy a abrirlo nuevamente acá. ¿Y qué va a pasar? Me voy a ir para otra hoja.
tiempo y para esto. Voy a eliminar, por ejemplo, toda esta información. Voy a cambiarle acá el color. Voy a ponerle acá rojo. Por ejemplo, yo me pongo a hacer todos estos cambios porque estos son los colores que me gustan. Y entonces hice esto. O pueda suceder que yo vaya agregando, por ejemplo, de esta información que tengo acá, dos columnas adicionales con otra información que voy a colocar. Ya este libro ustedes saben que ya está guardado. Pero ¿qué pasa si yo le doy acá guardar? No me da la opción de guardar. Miren, lo voy a volver a hacer. Guardar. Tendría que guardarme los cambios porque ese libro ya está guardado. Pero no lo va a hacer. Esa es la misma opción que yo lo hubiera guardado como libro, en el cual le digo que solamente sea de lectura. Este también es de lectura. Debo de ir a guardar como y guardarlo con la extensión que sería .xlsx. Porque de lo contrario, no me lo permite. No me permite realizar ningún cambio. Entonces, si yo cierro y yo le doy, por ejemplo, guardar, miren, me va a abrir uno nuevo para que yo vaya a guardarlo en una ubicación que yo quiera. Y ya va a ser extensión, como lo vuelvo a repetir, XLSR. Pero este libro, con esta información, le voy a dar no guardar, lo voy a nuevamente abrir. Y es para que ustedes se den cuenta que guardarlo con esta plantilla, me voy a ir acá donde hice los cambios, pueden observar, no van a aparecer. Porque el usuario no puede guardarlo con esta extensión. No puede guardar ningún cambio. Él puede guardar para un nuevo libro toda esta información, porque puede hacer que así lo requiramos. El tenerlo como extensión de lectura quiere decir que la persona puede volverlo a guardar las veces que quiera. Pero esto, este libro, ya no. Ya no puede hacerse nunca más ninguna modificación. Porque tiene una extensión solamente de plantilla. ¿Ha quedado claro cómo realizar este cambio para cuando nosotros queremos que sea solamente de vista o de lectura y que el usuario no pueda nuevamente utilizar dentro de estas hojas y realizar ningún cambio? ¿Que pueda volverlo a guardar? Sí, pero dentro de él no puede realizar ninguna modificación. ¿Ha quedado claro esto o tienen alguna consulta? Muy bien, para los demás, ¿ha quedado claro? Gracias, gracias, muy amable. Muy bien. Ahora, voy a dejar mejor carpeta sin nombre. ¿Ya saben ustedes hacer esto, carpeta sin nombre? ¿Ya saben ustedes trabajar carpeta sin nombre? Les pregunto. Ah, muy bien. Para poder crear una carpeta sin nombre, deben de utilizar el código 0160. El código 0160, cuando realizamos la acción de cambiar nombre,
nos ayuda a que la carpeta aparezca sin nombre. Así como realiza el cambio de icono, también pueden realizar cambio que no aparezca nombre. Por ejemplo, yo soy más de vista que de ir a leer el nombre de la carpeta para poderla abrir. Entonces, yo lo que utilizo es la combinación de Alt-0160, que les ayuda a que ustedes puedan utilizar una carpeta sin nombre. Acá se lo voy a colocar. Alt-0160 es el código. Y así pueden crear una carpeta sin nombre, colocarle el icono de su preferencia para que les sea más fácil poderlo abrir o buscar la carpeta con la información que tenga. Muy bien, miren, vamos a irnos entonces ahora. Ya les expliqué cuatro formas. Dos del día de ayer. Ahorita, este día llevamos dos formas. La contraseña, en este caso, de apertura y la de lectura. Continúo acá con otra forma. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, esta información que tenemos acá queremos que realice el usuario un cambio? Debemos de saber que toda esta parte de lo que es inicio, insertar, cada una de las pestañas, cuando yo coloco una contraseña de hoja de cálculo, van a quedar deshabilitadas. Por eso es importante ya darle un formato a las celdas en las cuales en algún momento van a tener derecho los usuarios de poderla utilizar. Entonces, acá miren, cuando yo realizo en este caso lo que sería la selección, estoy indicándole a la persona que al saber la contraseña van a tener permiso de poder trabajar esta celda, aunque las demás celdas o filas y columnas se encuentren deshabilitadas para él. Al irme a la opción de lo que sería revisar, la pestaña de revisar y proteger, yo tengo acá un comando llamado permitir editar rango, para que puedan saber qué es lo que hace. Dice que permite configurar la protección por contraseñas en rangos y elegir al usuario que puede modificar esos rangos. Una vez configurado, abrir en proteger hoja para activar los rangos protegidos por contraseña. Entonces, ya que tengo acá seleccionado el rango que me está pidiendo, yo le voy a dar, miren, permitir editar rango. Entonces, yo le voy a decir que quiero uno nuevo, que este sería el rango 2. Ya ustedes saben utilizar las opciones de rango en Excel. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que Excel lo cree nuevamente. Entonces, estoy identificando, ya tengo la selección y por eso me lo coloca acá de una sola vez. Hay usuarios que mantienen en la primera celda y hasta que ya se encuentran en esta ventana hacen la selección. Pero yo lo hago de una sola vez para que me identifique lo que sería el rango que quiero que algunos usuarios puedan trabajar. ¿Qué contraseña le voy a colocar acá? Voy a dar la opción de aceptar. Igualmente puedo decirle cuáles son los permisos que pueden haber. Lo único que le voy a decir es que pueda digitar en su momento. Entonces acá, miren, voy a dar aceptar. Nuevamente me pide la contraseña y voy a dar aceptar. Al aplicar esta opción que estoy dando ahorita, perdón que no le di aceptar, creo yo. No le di aceptar, sí. Nuevo. Ahí está. No le di aceptar. Perdón, en esta ventana vamos a dar aceptar para que se aplique. Y entonces ahora, miren, yo me voy a ir a la opción, acá puedo dejar, proteger hoja. Nuevamente le vuelvo a mostrar, la hoja no está protegida en este momento, entonces yo le voy a dar proteger hoja. Muy bien. ¿Qué pasa? No puedo digitar, no puedo digitar, y acá lo voy a hacer por tercera vez, no puedo digitar. No me da ninguna opción. Lo único que me dice es que no me permite. Si, por ejemplo, yo vengo acá y quiero cambiar a 2000,
Vean, por favor, miren, fíjense, miren, nuevamente lo vuelvo a hacer. Solamente voy a colocar, quiero colocar un valor numérico. Y automáticamente me aparece esta 4. Las celdas que intenta modificar están protegidas por contraseña. Escriba la contraseña para modificar esta celda. Entonces nosotros ya podemos otorgarle a alguien que toda la información de nombres, apellidos, o sea, toda esa información que de repente en una empresa es importante, los datos de nuestros empleados, es importante también que podamos solamente restringir algunos rangos de celda. Entonces acá, si ustedes pueden ver, me está pidiendo contraseña. ¿Qué debe de saber usted? Número uno, al colocar la contraseña, no solamente lo está haciendo en la celda donde estoy colocada. Recuérdense que acá lo que se hizo fue guardar un rango. Entonces esto hay que identificar que aunque yo me mantenga en una celda o vaya a seleccionar rango, lo va a hacer para todo. O sea, todo el rango que está seleccionado y que guardé con una contraseña. Si usted lo quiere hacer celda por celda o algunas celdas, entonces identifique usted las contraseñas que va a colocar. Pero acá es para el rango completo. Aunque yo me encuentre en una celda determinada, es para el rango completo. Entonces voy a colocar acá la contraseña. Y entonces acá, miren, quiero pasar a 1000, voy a poder. Quiero que se fijen que acá quiero digitar, no voy a poder. Me voy a ir acá y ahora va a ganar, en este caso, 3000. Quiero que vean que sigue manteniendo el formato que le di. Importante. El formato que le he dado, que ya se lo hice desde el inicio, que es algo que también usted debe respetar, de que el usuario acá no tiene permiso de realizar ningún otro cambio que colocar información. Entonces usted tiene que hacer primero el formato que va a utilizar, el número de letra, o sea, todo, todo, para que él solamente tenga el permiso de poder, en este caso, cambiar la información que usted le ha permitido. De lo contrario, no va a poder crear, no va a poder realizar ningún otro cambio en ninguna otra celda, sino que específicamente en estas celdas en las cuales está protegido. ¿Puede crear más de una protección? Claro. Puede ser que no solamente requiera un rango de celdas, sino que más. Y si ustedes se dieron cuenta, cuando estaba acá en esta opción, que en este momento no me lo va a permitir, porque recuerden que tiene una contraseña, y esta es una de las desventajas que yo encuentro con esta opción. Está bien, me ha permitido, pero acá tengo que desproteger nuevamente, hacer la selección, o si ustedes ven, él mantiene una selección que ya tengo, volverle a decir que la necesito para colocar la contraseña. Y entonces acá debo de irlo aplicando siempre. Una vez coloque, en este caso, la contraseña, el usuario siempre va a tener permiso de poder colocar la información que quiere. Y si hay terceras personas viendo también el libro, más hoy en día que trabajamos mucho por Drive y ahí tenemos la información colocada para que en cualquier momento, en cualquier ubicación, en cualquier computadora donde se encuentren, puedan entrar y poder estar viendo lo que sería esta información. Ustedes saben que la pandemia pues vino a habilitarles todas estas formas, aunque ya existían anteriormente, pero hoy creo que la mayoría de usuarios trabaja de esta manera, trabajando libros que se encuentran en Drive y que igualmente a eso se le llama Excel en línea, no Office. Ese nombre no es indicativo para todo lo que se encuentra en línea, ya sea PowerPoint, Excel, todos tienen el mismo nombre, solo que al final debemos de decir, estoy utilizando, por ejemplo, Excel en línea, para que se pueda identificar, ya que igualmente, aunque usted sea conocedor de todo, de la cinta de opciones y de todo lo que usted hasta ese momento ha visto, Excel en línea es muy diferente. Hay que iniciar, como dicen, desde cero, de empezar a conocer qué es lo que hace, hasta qué columnas me identifica, hasta qué filas. O sea, hay un panorama bastante diferente, pero al final, cuando ya tenemos conocimiento de Excel en nuestra computadora o
se nos hace un poco más fácil podernos adaptar a las opciones de Excel, en este caso en línea que tiene. Muy bien, ¿ha quedado claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? No, Neri, no lo vamos a aprender, pero si gusta, yo creo que tenemos ahorita tiempo y podemos hacer un ejercicio rápidamente. Quiero pasar a Gmail, solo déjenme acá activarlo, esto es rápido y van a ver que, bueno, no me voy a ir a esta cuenta, permítanme. Voy a abrir de una sola vez la cuenta. Te voy a compartir ahorita pantalla completa para que puedan observar que esto es rápido. Miren, estando, yo lo voy a hacer con Gmail, las cuentas de correo de Gmail, su opción es Drive. Si usted lo hace con Outlook, con una cuenta de correo de Outlook o Hotmail que era antes, entonces usted debe de buscar OneDrive. Entonces acá, miren, cuando ustedes estén en su cuenta de correo, van a ir a buscar Drive. Drive es como la ubicación en línea en la cual usted puede guardar todo lo que usted quiera. Acá está la capacidad que le dice que tiene usted, que son de 15 GB, y acá, mucho para guardar en este caso información. Entonces, fíjense acá, miren, estando aquí, voy a ir a guardar la plantilla que tengo y voy a ir a subir un archivo. Vean, por favor, miren qué rápido para poder trabajar estas opciones. Sería este, sería esta carpeta. Voy a ir a guardar esta plantilla. Miren, acá le voy a dar insertar. Quiero que se den cuenta que en este momento está subiendo el libro. Este chequecito verde quiere decir que ya está aquí. Y entonces, fíjense, por favor, acá. Fíjense que ya me perdió. Siente, acá está. Entonces, miren, le doy en este caso, bueno, acá no me la ubico de esta manera. Vamos a dar acá. Y acá le voy a decir que quiero una hoja de cálculo, en este caso en mí. Y quiero que puedan observar que en este momento, miren, ya tengo subido mi libro. Ahí está. Van a poder en este momento los usuarios solamente poder observarlo. Miren, ahí está. Lo único que no me trae es el color de cada una de las hojas de cálculo, pero acá igualmente me permite el poder realizar. Acá está. Por ejemplo, acá, miren, yo les puedo compartir ahorita el libro para que también ustedes lo puedan observar y fácil. Ya acá ya tengo mi libro subido y a todos los usuarios que yo les comparta este enlace que se encuentra acá, si yo les permito, acá está restringido, pero yo les puedo decir en este momento que cualquier persona puede visualizar en este caso el enlace y al tener habilitado su cuenta de correo de Gmail, le voy a decir que sean editor y entonces automáticamente ustedes ya tienen permiso de poder entrar a este libro y poder realizar. Si es un libro con sesión.xlsx, poder hacer cualquier cambio que ustedes quieran. Muy bien, entonces esta sería la forma en que me estaba consultando Neri de poder trabajar el libro desde línea. Si ustedes ven, es muy fácil poderlo hacer y que nos ayuda mucho. A que no nos digan, mire, pero es que lo dejé en el trabajo, ¿verdad? Súbalo automáticamente y entonces trabájenlo desde casa si no le quedó tiempo hacerlo en su trabajo. Muy bien, miren, quiero pasar acá a compartirles una última opción que nosotros tenemos. Y fíjense acá, miren. Este es mi libro de trabajo. Quiero que se den cuenta que en este momento yo puedo borrar, realizar en este caso cualquier cambio que yo quiera. Pero yo acá tengo, esta sería entonces la quinta o sexta forma que les quiero enseñar. Ya les enseñé el día de ayer dos, les enseñé protección, extensión, ya les enseñé proteger rangos, y entonces esta sería, miren, otra opción en la cual nosotros podemos trabajar.
Póngase a imaginar que acá estas funciones que tienen en estas celdas son importantes. Importante quiere decir que el usuario tiene el permiso en este momento de poder borrarla, cambiarla o efectuar todo lo que quiera dentro de ella. Y acá tenemos esta información en la cual está permitiéndole al usuario también poder ingresar. Ahora bien, si yo coloco una contraseña a la hoja, ya saben ustedes que protejo toda la hoja completa. Acá sin restricciones de nada. Y si yo hago permitir editar rangos, también en su momento al colocarle la contraseña, o sea, me genera como muchas acciones adicionales, aunque igualmente es una protección, pero en su momento al colocar la contraseña, el usuario puede seguir trabajando las veces que quiera esa modificación que se hizo en su momento. Y debo de desproteger, volver a colocar el rango y realizar todos los cambios que ustedes acaban de dar. Pero entonces esta se hace más útil porque nosotros tenemos bloqueadas todas. Todas las celdas están bloqueadas. Entonces acá, miren, les quiero enseñar. Si, por ejemplo, yo selecciono acá estas celdas que se encuentran acá, yo las mantengo, por ejemplo, bueno, no, voy a seleccionar todo, que sería la forma, y entonces, miren, yo le voy a quitar, por ejemplo, acá el bloqueo a ella. Quito el bloqueo y doy a aceptar. Se están dando cuenta que ahora es como que están desbloqueadas todas las celdas, todas las filas y todas las columnas. Entonces ahora voy a seleccionar, miren, solamente estas, miren. Y nuevamente me voy a venir para acá a proteger y voy a bloquearlo. Ya están bloqueadas. Ahorita todo está normal, pero si yo me voy en este momento acá a proteger y coloco la contraseña, permítame, contraseña de lo que es la hoja de cálculo, yo le puedo decir ahora a esta persona que tenga el permiso, mire, de venir y colocarme la información que necesito en esta hoja. Acá está bloqueado. Recuérdense que estamos haciendo que ya los cambios ya están generados. Y entonces, vean por favor, ya coloqué la contraseña, miren. Y acá yo puedo digitar todo lo que yo quiero. Me voy a venir acá. No puedo. O sea que yo tengo el permiso y es lo que ayer el compañero decía, algunas celdas están bloqueadas y no permite colocar información. Pero acá, mire, usted puede hacerlo en todo. Igualmente, ahora cambia, porque en la protección que yo haga, puedo decirle que, por ejemplo, que pueda crear columnas, que pueda crear, en este caso, filas, que pueda eliminar columnas, que pueda, no sé, todo lo que usted quiera. Pero el usuario va a poder trabajarlo teniendo protegido. Ayer protegíamos toda la hoja, pero ahora es solamente esta restricción. Miren, que acá ahora lo que quiero es que no me hagan ningún cambio. Acá pueden generar, colocarme los valores que quieran. Miren, ahí estoy. Uy, está muy alto. Todos los valores que quieran. Puedo igualmente crear rangos y rangos. Pero estas que tienen estas funciones, pónganse a imaginar, es una función, una sintaxis bastante grande, me costó trabajarla, no pueden realizar ningún cambio. No me pueden colocar que ahora va a ser 10%, o sea, nada, nada, nada. Porque al trabajarlo de esta manera, yo considero que se hace más fácil. El usuario va a poder digitar todo, todo, todo lo que quiera. O sea, primero tuvo que haber hecho todos los cambios, generado cuadrícula, todo. Pero al seleccionarlo, y desbloquear, que acá ahora se están dando cuenta que Excel tiene bloqueo en las celdas, y por eso es que él se adueña automáticamente de todas las acciones que hacemos acá dentro de ella. Pero acá al desbloquearla,
y al volver nuevamente a bloquear solamente ella, me permite a las otras poder realizar todos los cambios que yo quiero. ¿Ha quedado claro esta última opción? Sí, ha quedado claro. Muy amable. ¿Para los demás? ¿Para los demás ha quedado claro? Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos primero Dios el día lunes. Gracias, feliz noche, bendiciones. Feliz noche. Bendiciones, feliz noche.